Pasamos de inmediato con nuestro compañero Francisco Medrano, quien nos dice que es noticia en la portada de nuestro periódico El Caribe. Hola, muy buenos días, Yulisa. Saludos para Nelson y para Katherine y todos los amigos televidentes de este espacio Despierta con CDN. Vamos de inmediato a dar un vistazo al periódico El Caribe en la emisión de este miércoles con la foto de portada y la información del ministro de Salud, Daniel Rivera. Dice que intervendrán provincias con pocos vacunados de COVID-19. En la siguiente información, el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta roja para 8 provincias por el fenómeno que tocará hoy a República Dominicana. En otro tema, el presidente Luis Abinader aseguró que el consumo de carne de cerdos es seguro, pese a la presencia de la peste porcina africana. En materia de justicia, pues El Caribe informa hoy que la revisión de la medida de coerción del caso Coral será el día 27 de este mes, mientras que fiscales aseguran hay más pruebas contra los imputados. En el plano internacional, el gobernador Cuomo dimite tras las acusaciones de acoso. Luego de su renuncia, aseguró que asume toda la responsabilidad por sus acciones. Vamos a compartir de inmediato con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe del día de hoy y esta noticia del orgullo dominicano que representa a la atleta Marileidy Paulino, quien llegó al país junto a sus compañeros ganadores de plata en Tokio. Y de inmediato presentamos nuestro portal web www.cdn.com.do. Visítenos. Aquí usted puede ver las informaciones más importantes del país y el resto del mundo. Por ejemplo, esta que informa que el Centro de Operaciones de Emergencia elevó a 20 el número de provincias en alerta ante el paso de una tormenta tropical por el territorio dominicano. Visite nuestra página web www.cdn.com.do para que esté enterado a cada minuto. Pues aquí, este segmento informativo, retorno contigo, Yulisa. Gracias, Francisco.